Yo vine a hacerle una suplencia a una compañera. ¿Vives por aquí cerca? No, no, todo lo contrario. Vivo lejos, lejos de aquí. ¿Y ustedes dos se conocen? Sí, mami, ella es Lisa. Ah, yo soy la mamá de Santiago. ¿Y de dónde se conocen ustedes? Ella es enfermera, trabaja en la clínica que está al lado del centro comercial que estamos construyendo. ¡Ay, Santiago, mi hijo! ¿Cómo estás, tita? Ay, ¿qué dijiste? No, es que ya tú sabes que no entiende nada, está sola. ¿Que cómo me la trata la vida? Ay, me acaban de pinchar una nalga, así que no me tratan muy bien. Ay, bueno, me disculpan, pero yo me tengo que ir. Ay, caramba, pero ¿por qué no te quedas a tomar un cafecito con nosotras, te parece? Mira, aquí hay unos pastelitos que trajo Santiago que son divinos. De verdad que usted es muy amable, señora, pero me tengo que ir a la universidad. No voy a llegar tarde. Lisa, aparte de enfermera, ella estudia medicina. Estudiame. Sí. Igualito que mi hijo. Que a pesar de haber vivido aquí siempre, pues ahora es un ingeniero bien famoso. Sí. Bueno, yo todavía no tengo el título universitario. Pero lo vas a tener. Porque tiene la carita así bien seriecita, lo vas a lograr. Bueno, pero chica, te he dicho que voy a preparar el café, que fastidio contigo, que tengo que ponerle esto en una servilleta, con permiso. Bueno, yo te puedo dar la cola si estás. No, de verdad, muchas gracias. No, de verdad. Yo me puedo ir sola. No hay problema, dice, yo tengo el carro. No, pero no se preocupe, yo. Toma, mi amor. Para que te lo lleves y te lo comas en el camino. Yo lo guardo. Ok. Bueno, entonces yo de igual forma te doy la cola porque me tenía que ir. Ay, no, tan pronto te vas. Sí, mami, lo que pasa es que tengo una reunión en la oficina. Hablamos tarde. Bueno, mi amor, que Dios te bendiga. Chao. Chao, tita. Tan rico, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, un placer. Muchas gracias por venir, ¿eh? Sí. Chao. Que Ligia, que te dije que no te lo comieras, que voy a hacer café primero. Además de sorda, come todo el día. Pasan el día peleando. ¿Usted creció aquí? Sí. Mi segunda casa era el deportivo. Nos encontramos en la piscina. Yo también formé parte del equipo de natación. Me dio tanta gracia cuando te nombraba ir a esos lugares. Yo nunca me imaginé. Vamos. No, de verdad que no tiene que molestarse. Por aquí debe pasar algún autobús que me lleve a la universidad. ¿Cómo se ve que no vive por aquí? Por aquí pasan los autobuses cada media hora, si es que pasa. ¿Y cómo llegaste a ti? Me trajo mi hermano. A ver, es la persona en el mundo que imaginé podría encontrar en mi casa. ¿Por? Te hago la carrera gratis. Yo conozco un atajo que vas a llegar rapidito a la universidad, seguro. ¿Santiago? Tú odias los moños. Pero toda novia lleva un moño el día de su boda. No me quiero fumar. Sí, se puede. Hola, Isabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Chévere. ¿Qué te trae por aquí? Ah, bueno. Perfectamente. Isa, a mí me encanta organizar fiestas. Oye. Y el número de la mejor decoradora. ¿Quién es? Vir. Bueno, aquí tienes su número. A su director. ¿Sobre las mujeres? No, Isabel, no. Yo quería preguntarle, pero... Es que yo lo vi tan normal, que le abriera el regalo que le enviaron. Y además, yo no le quería ir con una cena de celos a Santiago y que después se molestara con... Ay, chica, y tuvo una construcción y le agarraron 20 puntos, ¿tú puedes creer? ¿Tú crees que hice mal? Que debí hablarlo con él. Mira, si sientes a Santiago normal, tal vez sea mejor que dejes eso de la foto, sí. ¿Estás seguro que por aquí llegamos a la universidad? Pareciera que estamos lejísimos de la ciudad, ¿verdad? Sí. Primera vez que paso por aquí. Yo no quisiera llegar tarde a clase. Tranquila que no vas a llegar tarde. Yo te vi, estás en un atajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se siente de su herida? Perfectamente bien. Gracias. ¿Qué pasó? No sé, se apagó. Ajá, pero ¿cómo? Nos quedamos sin gasolina. ¿Y ahora? Bueno, ahora tendremos que esperar que alguien nos auxilie.
lo siento. Fue un descuido mío. Es la primera vez que me pasa esto. Bueno, una vez me pasó. Por eso me dijo que no iba a llegar tarde a la universidad. No por lo tarde, sino porque sencillamente no llego. De verdad lo siento. Es que yo debí regresarme sola. Yo no lo hice a propósito. ¿Cómo usted tiene un carro y no le echa gasolina? Es bien descuidado, ¿no? No me pasa a mí por tratar de hacer un favor. Y a mí por andar aceptando favores. Por favor, ¿con Elsa? Sí, la secretaria del ingeniero Ortega. Gracias. Elsa, es Margarita. Necesito verte. Está bien, no te voy a buscar a la oficina, pero entonces te espero en el cafetín. Apúrate. ¿Hasta dónde llega esta carretera? A otra que enlaza con la entrada de la autopista. Me voy caminando. A pie no vas a llegar nunca. Seguro que llego más rápido que si me quedo aquí sentada esperando a ver quién nos auxilia. Si llego a pasar por una bomba, ¿le interesa que les avise para que lo vengan a auxiliar? ¿Tú de verdad tú crees que yo hice esto a propósito? Buenos días, y gracias por la carrerita. Espera. Voy contigo. De pronto en el camino consigo una casa, alguien que me auxilie. ¿Y el carro? ¿Quién se lo va a llevar si no tiene gasolina? Devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Estoy muriendo, muriendo por ver. Santiago sabía que teníamos una reunión a primera hora. Lo tiene anotado en su agenda, debe estar en camino. Ya llegaron Ramírez y Galíndez y no quisiera empezar la reunión sin él. ¿Quiere que lo llame a su celular? No. Cuando llegue, que pase a la oficina. De acuerdo. ¿Aló? Hola, Margarita. Es que no he podido salir de la oficina. Sí, en lo que pueda me escapo y nos vemos. Sí, espérame. Yo también tenía cosas que hacer en la oficina, ¿sabes? Tú no eres la única que tiene cosas que hacer en la vida. Y que quedarme asientado en medio de una carretera no es precisamente mi definición de diversión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el chiste? El chiste es su atajo. Como diría mi amiga Rubí, que tiene un refrán para todo. Este camino es más largo que un día sin pan. Lo que pasa es que en carro parece más corto. Sí, me imagino. Mire, eso parece una casa. Deben tener un carro, un tractor, algo que use gasolina. Y si es así, tenemos gasolina. Tienes dos opciones, Lisa. O sigues sola, que no creo que te vaya a dar tiempo de llegar a tu clase en la universidad. O me acompañas. Me acompañas a atravesar este paraíso. Bueno, la verdad es que ya me hizo perder toda la mañana. Entonces, vamos. Así conocemos algo nuevo. No me dirás que esto no es lo único. ¿Ah? Espéreme.